Ya llega. Ahora la animadora ha pedido a toda esta enorme multitud, yo calculo 1,5 millones de personas. Escuché ese grito, Zenet. Ahora están llegando ya escoltado por la Guardia Suiza, que es la Suiza. Y ahí está el Papa llegando. Está a punto de detenerse. Y vamos a narrar para ustedes, chicos, lo que eso es algo peculiar. Si ustedes vieran la cara de Zenet, que la están viendo, tiene una sonrisa. Santo Padre. Ahora, ahora está el Papa. ¡Venga! Ahora mismo el alcalde, muy válido, este momento que este alcalde reciba del Santo Padre el agradecimiento, porque él puso a la disposición de la Jornada Mundial de la Juventud todo lo que son los servicios de la Comunidad de Madrid. Ahora ya le está entregando la llave. Este hombre, quiero hacer este comentario, en cierta forma se la jugó dándole este apoyo a la jornada, porque sabemos que el actual gobierno español no estaba exactamente apoyando. Van camino hacia este encuentro con los jóvenes que representan los 5 continentes. Y esto que oyen no es un CD, es la banda que están aquí a nuestras espaldas interpretando este hermosísimo paso, es un tipo de paso doble. Donde quiera que no lo oye, dice, esto es música española, esto es música de Madrid. Ya está ahí con los jóvenes, los 5 jóvenes que representan los 5 continentes. Ustedes pueden imaginar lo que para cada uno de estos jóvenes será, lo hace como cualquier peregrino. Claro. Ahí está, cruzando el arco central de la Puerta de Alcalá. ¡Qué momento! Escuchen la voz del animador. ¡Bienvenido, Santo Padre! Y ese es el grito no solamente a Zenet, de quienes estamos aquí en Madrid, es el grito de la Iglesia. Amén. Es el grito de España. De humildad también de parte de nuestro corazón como jóvenes ante la presencia de Jesús a través para compartir una vez de vuelta. Porque algo que hay que apuntar a Zenet, esta jornada no es un evento que se va a quedar solamente en lo que pase aquí en Madrid. Todos estos 1,5 millones, 2 millones de jóvenes. Él tomó mi cabeza. Él tomó tu cabeza. Ay, disculpen que no le dé un beso a la cabeza de Zenet. No. Pero es que y realmente yo estaba muy pequeña, tendría que, yo creo que unos 7 años, y yo lloraba y lloraba y lloraba, y no, uno como pequeño a veces no entiende realmente qué es lo que está pasando, pero es la gracia divina, y es obviamente lo que está pasando en este momento con los jóvenes que se están encontrando con este Papa, nuestro Papa Benedicto. Oye, Zenet, ¿y aquí entre nos propones? Lo recuerdo de toda mi vida. Bueno, y es que es en para 5 minutos bien español. Vamos a tener al Santo Padre ya bajando por la puerta. Así que ahora va a tener ese momento en que va a haber este momento tan, tan hispano, tan español, los jinetes andaluces. Así es, y vemos que alrededor está lleno incluso de otros jóvenes, de los tantos jóvenes que vienen a participar de la jornada, haciendo también una valla ahí mismo en la puerta de Alcalá. Así es, y a Zenet algo que tenemos que hacer también mención, es la seguridad que ha habido. Sí, ha sido una bendición como también. Todo el mundo tiene que traer una identificación, como todo el mundo tiene que estar identificado con qué país, de dónde procede, que son delegados. No quiere decir que se ha cerrado la puerta a otras personas, pero sí ha habido una gran organización. Ya lo he escuchado en este momento, pues qué árbol va a ser en este momento tras cual. Y ahí están los jóvenes de los diferentes continentes levantando sus manos, haciendo expresión de la alegría que hay en el corazón. Y ver tantos jóvenes reunidos, sin diferencia, que el lenguaje se rompen las barreras. Ese paso precioso, de estos caballos. Pero hay que darle mérito también a los jinetes. Ahora vemos a una chica. Española, tiene me imagino. Nombre, tiene un nombre, las chicas que montan. Tiene un nombre concreto, Amazonas creo que les llaman, a las mujeres que montan. La verdad. Pero ahora están ya esos caballos
terminando de hacer sus acrobacias, y ahora descienden los chicos, los jóvenes, que van a acercarse al Santo Padre para traerle ese regalo que no sabemos de qué ¿De se qué trate. Es? Pero ya vienen, ya iban los niños caminando. Vestidos, ataviados con el traje andaluz. Este traje que traen es el traje de los andaluces. Y al parecer es como un cuadro. Es un cuadro, a Cenet que le tienen un cariño inmenso, es la Virgen del Rocío. Ahora, esta es una conjetura mía. A lo mejor es Almudena. Quizá. Pero ya lo sabemos. Pero no lo pudimos ver entonces, pero bueno. Así que sabemos acepten que es un cuadro. Como dicen, esa adivinanza que yo me tiré. Ahora el Santo Padre, vamos a... Faccio una benedizione, siete bravi, siete buoni, mi piace essere con voi e rimarrei con voi anche a mezzanotte. Juan Pablo II fue famoso por su sintonía con los jóvenes y por eso no tuvo reparos en definirse un joven como ellos. Un joven de 83 años. Durante estos encuentros, Juan Pablo II hablaba muy claro a los jóvenes, les explicaba el catecismo y el magisterio de la Iglesia sin cambiar absolutamente nada. Se debe de salvar para una vida nueva en Cristo Jesús. Él es la vida, Él es la verdad, Él es la vida. Voi non vi rassegnerete ad un mondo in cui altri esseri umani muoiono di fame, restano analfabeti, mancano di lavoro. Después de haber buscado a los jóvenes en los cinco continentes, fueron ellos los que vinieron a acompañarle en sus últimas horas. Durante tres días, cuando el Papa estaba agonizando, llenaron la plaza de San Pedro para acompañarle bajo su ventana.
Después hicieron filas interminables para despedirse personalmente de su amigo, el Papa Juan Pablo II, con el que compartieron momentos que nunca olvidarán. Benedicto XVI fue profesor durante 25 años en varias universidades alemanas y durante casi otros 25 años presidió la Congregación para la Doctrina de la Fe. Por eso puede decirse que su especialidad es explicar las cosas de un modo que todos puedan entenderlas. Ich weiß, dass ihr als junge Menschen das große wollt, dass ihr euch einsetzen wollt für eine bessere Welt. Benedicto XVI es un papa distinto, pero no un papa distante. Si Juan Pablo II consiguió abrir el corazón de miles de jóvenes, el tímido profesor Benedicto XVI lo está llenando para despertar una nueva generación de apóstoles. Segundo, el inventor de las Jornadas Mundiales de la Juventud, ha sido nombrado patrono de la JMJ Madrid 2011. Lo ha anunciado el obispo auxiliar de Madrid, César Franco, tras conocer la noticia de la beatificación de Carol Wojtyla. Juan Pablo II se une así a la lista de patronos de Madrid 2011, entre los que se encuentran Santa Teresa de Jesús, San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier y San Juan de la Cruz. Se convierte por eso en el primer patrono no español de esta jornada. Desde la primera JMJ en Roma, el Papa Wojtyla presidió 9 encuentros internacionales con los jóvenes de todo el mundo. Buenos Aires, Argentina, Santiago de Compostela, Częstochowa, Denver, Manila, París, Roma y Toronto fueron las ciudades que acogieron al Papa Juan Pablo II. En mayo de 2003, Juan Pablo II visitó por última vez España. Cuatro Vientos acogía por primera vez un encuentro del Papa con jóvenes, que les trajo un mensaje de esperanza. Vosotros sois la esperanza de la Iglesia y de la sociedad. La experiencia del amor de Dios, podréis ser los constructores de un mundo mejor. Las intensas emociones allí vividas hicieron que el Santo Padre, visiblemente desgastado, se sintiese un joven de 83 años. Remember your people, remember your children, remember your promise.
Papa Benedito, bienvenido seas. Vente para España, que aquí todos te esperan. Que aquí todos te esperan. Vente para España, Papa Benedito, bienvenido seas. Benedito, Benedito, Benedito XVI. Benedito, Benedito, Benedito XVI. Y este papa tiene un salero, ¡ero! Y este papa tiene un salero, ¡ero! Que le quiere todo el mundo de España y del extranjero. Que le quiere todo el mundo de España y del extranjero. Papa Benedicto, bienvenido seas. Vente para España, que aquí todos te esperan.